Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión, en el que a lo largo de la semana les acercamos a las personas que lideran la lista al Congreso de los Diputados de las formaciones políticas con representación en la Junta General del Principado. Hoy debería estar con nosotros Adriana Lastra, cabeza de lista al Congreso por el Partido Socialista Obrero Español, pero como ven, la silla de la invitada está vacía. Desde Asturias Televisión hemos hecho todas las gestiones posibles cuando allá por el mes de octubre propusimos a nuestra audiencia que a través de una entrevista cara a cara pudieran conocer las opiniones políticas y el perfil más humano de todos los candidatos que encabezan las listas al Congreso de los Diputados en el Principado, mediante un cuestionario igual para todos los que se han sentado en esa silla que tengo enfrente de mí. Como les digo, han sido muchos los teléfonos marcados, muchas puertas a las que hemos llamado y muchas personas a las que les hemos pedido que, pensando siempre en los espectadores de Asturias Televisión, pudiéramos conocer las opiniones de la señora Lastra en un cuestionario en el que, como podrán comprobar ustedes, ha sido el mismo para todos los candidatos. Para garantizar la máxima transparencia y teniendo en cuenta que Asturias Televisión es un canal privado cuyo motivo principal es servir a los intereses de Asturias, de los asturianos y de todas las personas que tienen relación con nuestra comunidad, desde los servicios informativos establecimos unas normas básicas que nos comprometimos a respetar, y que eran, y son, que acudieran candidatos que encabezan las listas al Congreso de los Diputados, que participaran partidos políticos con representación parlamentaria en la Junta General, que respondieran a un cuestionario idéntico para todos los entrevistados y que el orden fuera elegido por sorteo, un sorteo que han podido ver ustedes en el magazine Ye. En un principio ninguna de las formaciones políticas puso objeción alguna, pero a la hora de concretar, desde el Partido Socialista se nos comunicó que por cuestiones de agenda Adriana Lastra no estaría disponible. Nosotros les dijimos que por nuestra parte les ofrecíamos la posibilidad de grabar en la fecha y la hora que mejor le conviniera a la candidata desde el momento que iniciamos las gestiones, que, como les reitero, fue a mediados de octubre. Finalmente se nos comunicó que la señora Lastra no podría acudir y se nos ofreció en su lugar al segundo candidato de la lista, Antonio Trevín Lombán. Pero con todos los respetos que nos merece don Antonio, les explicamos que esa opción no era posible. En primer lugar, por respeto a nuestro propio compromiso y en segundo lugar, pero no menos importante, por respeto al esfuerzo que los cabezas de lista del resto de las formaciones políticas hicieron para estar con todos ustedes. Máxime, teniendo en cuenta, como ya saben, que algunas de esas formaciones concurren en coalición, con listas formadas por candidatos de los distintos partidos, uno de los cuales, por cierto, pese a tener representación en la Junta General, se ha quedado fuera de esta serie de entrevistas precisamente por dar cumplimiento a nuestro compromiso de llevarles a sus casas a los números uno de las candidaturas a la Cámara Baja. Desde los servicios informativos de Asturias Televisión lamentamos profundamente no contar con Adriana Lastra como cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español al Congreso por Asturias. Espero que todos ustedes, con independencia de cuál sea su filiación política, comprendan esta decisión y todavía más, si cabe, lo lamentamos por aquellos que aún no tengan decidido su voto en las elecciones del próximo domingo. En cualquier caso, queremos dejar claro que tanto Adriana Lastra como los representantes de la Federación Socialista Asturiana tienen abiertas de par en par las puertas de Asturias Televisión, al igual que los representantes del pueblo asturiano en las distintas corporaciones y parlamentos, sean del partido que sean. Por ello confiamos que esta silla, que hoy aparece vacía, sea ocupada muy pronto por un político de la formación que fundó Pablo Iglesias Posse en 1879. Con esa esperanza y reiterando a todos nuestros telespectadores nuestras disculpas, finaliza hoy este espacio de entrevistas de los servicios informativos de Asturias Televisión. Buenas noches.